Esta era una tarea. Cuando uno falta a la escuela, ¿qué hace? Se consigue la tarea. Se consigue la tarea. Y tú vivís acá cerca. Entonces, ¿usted cambia o lo sigue en la escuela? Última vez que tú faltas. Entonces, el discurso para todo chico. El juego recién comienza. 5, 6, 7 y... faltan malas clases y todo, ¿no? Entonces, esa es la que me afecta, ¿cachai? Que me saquen, que el pato me dijo ahora. Me dijo, bueno, si no, si faltáis de nuevo, te voy a echar, ¿cachai? ¿Usted cambia o lo sigue en la escuela? Última vez. Me afecta, weón. Y por eso no quiero más fallar, no quiero fallar más, no quiero fallar ni a mí mismo. Tengo a mi hija, no, tampoco puedo fallarle a ella, ¿cachai? Entonces, esa es la weón. Que tal me tiene loco. Y tampoco me gusta andar llorando por la vida, ¿cachai? Todos cometemos errores, no estoy diciendo que yo soy la persona más perfecta del mundo, al contrario. Me equivoco cada rato. Y me he equivocado mucho. Y me victimicé. Mucho. Ya. Entendí que ese no es el camino. Ese no es el camino para nada bueno. La peluquería esta es como... al son del flow. Con todo el... ¿ah? Este lo usáis para pa que entre bien la tintura y ahora sacude la cabeza. Oye, tu pelo es como bien liberal, es como para venir a jugar, es como para soltarse un poco de las inhibiciones y eso. Para nosotros, por ejemplo, esto es súper diferente, porque yo vengo de un mundo como súper conservador. Tu familia es muy conservadora, ¿en serio? No hubiese creído. Como que igual les ha costado harto asumir, porque yo creo que ustedes no se habían dado cuenta, pero yo soy gay, ¿no? No, no, como que le había costado cachar. Sí. Pero espérate más adelante, quizás pasa algo entre nosotros y no nos vamos a dar ni cuenta. Oye, sí, pues vengo de una familia súper conservadora, mi onda... como que les costó caleta como asumir que el hecho de que yo fuera gay. Y no, y verme como con pareja para ellos va a ser así como... ¡Ah! ¿Cómo fue el episodio de transparentar el asunto? La famosa salida del closet. Por ejemplo, con mi mamá fue brígida. Se llamó en el auto y algo dice mi mamá y mi mamá de repente me pregunta para atrás así como, ¿por qué tú no eres gay, verdad, hijo? Y mi hermana ya sabía. O sea, como que con mi hermana nos miramos. Mi mamá dice, el silencio otorga. Pero en buena igual, oye, igual como que se afectaba. Después que dejamos a todo el mundo, íbamos los dos solos en el auto. Le dije, mamá, ¿te acuerdas de la pregunta que tú me hiciste? Que si yo era gay, no sé qué. Sí, me dijo. Y le dije, sí, mamá, soy gay. Entonces me dice, me confirmas la sospecha. Una de las personas a las que yo tenía mucho miedo de contarle al principio era mi papá. De hecho, mi papá se enteró porque yo discutí con mi mamá. Y mi mamá como en una especie como de... no sé si modo de venganza. Lo llamó y le contó. Y me dolió caleta. Porque yo le conté a ella por algo. Porque igual es la mamá. ¿Tú sentías como que de cierta forma igual era como algo malo? Sí, sentía que era algo malo. Que era... ¿Tú no querías ser así? O sea, de hecho, hasta intenté tener polola, así es extremo. Oye, en verdad, gracias por haberme venido a ver. Como, en verdad, me encantó la sorpresa. Me llamaste, me dijiste que bajara. Yo estaba en la pega. Y bajé, trajiste comida. ¿Kení? Uy, que tú comís solamente ensalada. Yo te traje ensalada. Podría traer una pizza. Comer una pizza bacana, no. No, no sé. Saca a toda la gente como ejecutiva con ensalada porque se creen fit y todo. Pero entonces yo, no tengo que, yo me tengo que creerme fit. Oye, como que se me da lo mismo. ¿Querí juguito? Como... ya. Oye, ¿le has contado a tu mamá que salió conmigo? ¿Mm? Sí. No, que estamos saliendo. Que eres un muy buen cabro, muy buen portado. Ah. Que no hace lesera.
que no cantas en discoteca. No. ¿No le estás invirtiendo? No, le cuento todo. ¿Ya hay que no? Nadie me dio risa porque hoy día me dijo, ay, Ale, supongo que no se dan besos en cámara. Y yo, mamá, obvio que no. ¿Por qué te reí? Y le dije, mamá, no nos damos besos. Una de las razones por las cuales yo he ido como saliendo del closet con distintas personas de mi familia es porque llega un minuto en el que tú sentís prácticamente que les estás mintiendo. A la que me costaría mucho contarles a mi abuela, porque mi abuela las tiene todas. ¿Cachai? Es homofóbica, es antisemita, es racista, clasista. Porque mi abuela viene de una crianza en donde las cosas no se hablan. Entonces yo no sé cómo lo vaya a tomar cuando yo le cuente. Tú le vayas a contar. Y puede que ella lo tome para mal también, ¿cachai? Claro. ¿Tú tenés como esa en tu conciencia de que puede ser así? Es que yo creo que una de las razones por las cuales yo no le he contado es por eso. ¿Qué voy a hacer? Y nada, pues vas a ver, pero de a poco, Nico, si nos conocemos hace súper poco. ¿No es lo mismo lo que digan? ¿Que digan lo que quieran? ¿Que las palabras vienen y se van? Lo que quieran, ¿no? ¿Que las palabras vienen y se van? Sí, yo soy súper distinta a ti, o sea, yo soy mucho más cartucha. ¿A tus amigos les va lo mismo? Sí. Mientras, repito, mientras yo esté feliz, mi amigo puede estar feliz y mi familia también. ¿Y estás feliz? Sí. Sí. Qué bueno. Yo también estoy muy feliz. Te quiero amar. ¿Qué vamos a hacer? Me va a hacer un masaje que te va a quitar el volumen. Me va a quitar el volumen. ¿Ya? Dejar más minutos todavía. Mami, ya la mía. Deja cantando soprano. Claro. Pero el masaje, ¿dónde? Me dejar cantando soprano los ves. ¡Ah, mierda! ¿Qué te pasó? En el techo, por favor. ¿Te gustan morenos o rubios así? ¿O te gustan todos? Mis favoritos son rubios y mulatos. ¿Ya? Pero mientras sean guapos, puede ser de cualquier etnia. ¿Y a mí? ¿A mí? Rubio de ojos claros, no sé por qué. O sea, sí, independiente del tipo de hombre que te gusta, yo creo que tú... Hay muchas cosas que aprender de ti, y una de esas cosas es que tú eres demasiado desinhibida. Porque mi familia siempre han sido como súper de tabúes y de no decir las cosas de frente, y a mí nunca me gustó eso. Porque no cero decir lo que lo siento, lo que pienso, de cualquier tipo de tema, ¿cachai? Yo no sé, eso tengo yo, que a mí no me importa decir, por ejemplo, que soy caliente. Que al final todas somos, nadie lo reconoce. ¿Hay algún momento en el que tú sientas que como que tus pasiones se encienden aún más? Sí, y siempre me coincido con la luna llena. ¿En serio? Siempre luna llena ando como loba, siempre. Y yo trato de disimular y todo, pero no me resulta mucho. ¿Y cómo te pones tú exactamente en luna llena? Así como para uno identificar. Pucha, es como con las hormonas en explosión. Todo el rato me cuesta controlarlo. Porque igual, sin embargo, igual yo siempre quiero ser señorita, ¿cachai? Oh, o sea, yo creo. Tampoco voy a andar así como... con la vida, no, ¿cachai? Siempre señorita, pero se me manifiesta, por ejemplo, que ando con más calor, con el termostato de verdad más alto, ¿cachai? Y una sensación como en el pecho que es parecido a la angustia. ¿En serio? Te juro que es como... necesito un copete, ¿no? Así como siempre en esa, ¿cachai? Pero así con luna llena, así como, ay, cuando digo uno se levanta, así como... ¿cachai? Es como, ya. ¿Tú venís siempre al cementerio? O sea, para mí... Pero cuando tú, yo no voy nunca al cementerio. Para mí es casi obligación venir una vez al mes. Ya. Venir a conectarme, a contarle a mi viejo las cosas que me han pasado. Por ejemplo, yo no he venido a contarle lo que... esto, ¿cachai? Es como primera vez que vengo acá a contarle, a conversar. Yo no sé qué hubiese pensado mi viejo de esto. Le estoy mintiendo. A medida que fue pasando el tiempo, yo no le seguí encontrando sentido al tema del cementerio, ¿cachai? O sea, yo mi viejo, en el momento en que yo lo vi, onda muerto, yo supe que él ya no estaba ahí, ¿cachai? En su cuerpo. ¿Y tu papá? Mi hijo falleció hace 7 años. ¿Y de qué falleció? Él se suicidó. Y
O sea, ¿tuviste a tu viejo fallecido? Sí, yo lo vi. Wow. O sea, nosotros... Es distinto. Nosotros nos contaron que había fallecido. ¿Cachai? Ahí? Y está el pelado. Acá. El hombre. José Ángel González Ruiz. Ese es mi padre. Hola, papá. ¿Cómo estáis? Cuando necesito como... conectarme conmigo a mí mismo, necesito encontrar como mi paz interior, necesito, no sé, gritar, vengo para acá. O sea, para mí es un tema que a mí me tranquiliza. Yeah, a mí no me causa eso, onda. Yo cuando iba al cementerio yo quedaba peor, ¿cachai? Me daba como angustia porque de cierta forma era como que venía acá y lo recordaba muerto, ¿cachai? Yo en mi casa lo recuerdo cuando escucho salsa, cuando hago cualquier cosa, ¿cachai? ¿El tema que ve la música? Sí, pues. ¿Ah, sí? Sí, mi viejo cantaba en su casa, cantaba. ¿En serio? Claro, andaba todo el día cantando, era bueno para bailar. Yo vengo, por ejemplo, ahora a decirle, viejo, estoy cumpliendo mi sueño. Papá, estoy cantando, estoy haciendo lo que me gusta. Pasa, pasa nomás. Estamos allá al fondo con el tema del estudio. Bueno. Está en la casa de mi amigo. ¿Y esto lo armaste tú? Salito aquí. ¿En serio? Salita. Estaba acá, lo hice en la ida. ¿Y tu negra? ¿La acaso? La otra negra, güey. ¿Cuál? Y esta negra, y esta negra. Si aquí nos falta negra. No, onda? Si negra hay por todos lados. Negra. No, nah, si ¿cómo cachan? Por todos lados? Por todos negra, me sale una negra en la casa, ahora me sale una negra acá, imagínate. Está tapado en negra. Bueno, pero la llevamos hoy en día, ¿o no? Negro después. Chan. ¿Cómo está ahí la cosa? Sí, estamos bien, hemos estado bien. O sea, los días peleábamos, todo, una discusión, todo, pero... ¿En serio? Pero por eso vengo para acá, para hacer un... para arreglarme, ¿cachai? Quiero hacerle un temita. De hecho, ya lo tengo listo, ya. ¡Qué lindo! Casi todo listo, así que... a grabarlo. Sueño que me hagan una canción. ¿Sí? Sí, todo el rato. Pero así como... no de perdón, po. Ya. Canción de amor, po. Tú sí, le querías obviamente hacer una canción de perdón. Ese te más mandaste que... un condoro. Más que no, más que condoro, hemos tenido sus diferencias. Yo soy un condorito. Ya, pero cuéntame, pues, ¿qué pasó? ¿Cuál es el conflicto? Es que mira, lo que pasa es que el otro día, puta, no llegué y tuve drama. Entonces después peleamos con la negra al final. Pero cuenta, pues, que te fuiste de carrete y no volví. Me fui de carrete, ¿cachai? Y por ahí no volví, estuve unos días fuera. Enojado. Ay, no. Cualquiera te va a mandar a la punta del cielo. ¿Ah? Desaparecido. Pero bueno, pero si hemos tenido problemas. Yo me desahogo de repente saliendo y bueno, yo sé que de repente... Pero si somos jóvenes, pues... Ya, pero eso no se hace, ¿cachai? Porque tenés que pensar que igual se preocupa, igual están sí, las obvio. Niñitas, ¿cachai? No, pero no a la niña, a mi hija, yo no le falta nada, o sea... Son diferencias que hemos tenido y quiero arreglarme con un tema, pues, ¿cachai? No es tanto como pedirle perdón, sino un tema como de amor, de mostrarle amor, ¿cachai? ¿Tú tenés la pista ya o parece, no? Ya, a ver, a ver. Ya, veamos qué pasa. Cachemos, cachemos. Está ready, ¿cachai? Está todo ya. Oh, está bueno, está bueno, está bueno. Por ti, bebé, no olvido del estrés. O solo con mis manos escalo el Everest. Estoy loco por ti, ¿cómo es que no lo ves? Sé que siente lo mismo, solo no me digas next. Si es por ti, oh yeah, yeah, yeah. Por ti, bebé, no olvido del estrés. O solo con mis manos escalo el Everest. Estoy loco por ti, ¿cómo es que no lo ves? Sé que siente lo mismo, solo no me digas next. Si es por ti. Y es por ti, girl. Por ti, bebé. Por ti yo vivo, sin ti yo muero. Sabes que sufro si no te tengo cerca. Por ti yo vivo, sin ti muero. Sabes que sufro si no te tengo cerca. Me gusta. Perdonaría todo. Por esa canción te lo perdono todo, maldito. Es que necesito conversar contigo. ¿Ya? ¿Qué pasó? No es que me dé plancha, pero como que... Tú siempre has estado al lado mío a pesar de todas las cosas. Ya han pasado hartas cosas. Sí. Resulta que Pololo está con problemas en la casa en la que está viviendo. Ya. Básicamente, tiene que irse de la casa.
Entonces, a mí me gustaría preguntarte si a ti te importaría que él se viniera a vivir con nosotros. La primera persona que le presenté que cantaba fue mi papá. Sin que yo supiese que cantaba. Sin que nada. Yo, para su cumpleaños, los 50 años, ese día salió a romper la unión. Y está de cumpleaños él. Mi último cumpleaños. Y yo dije, no, yo quiero cantar a mi papá. Quiero hacer algo especial. Me acuerdo de la preparación de la canción, ¿por qué escogí esa canción? La canción es de Elvis Presley. Uy, a mi viejo amaba, ese... Y nunca, nunca se me va a olvidar la cara de orgullo de tu papá. Mm. Es decir, es mi hijo el que está cantando. Levantando su pecho a todos sus amigos, eran, te digo, 100 invitados, diciendo, este es mi hijo. Entonces, ahora estoy como, en esta palabra, como viejo. Vení a contarle algo. Te vengo a decir que ese cabro chico que tuviste el 2005, que te cantó lleno de orgullo, The Wonder of You, qué maravilla eres tú. A ese niño que viste como recién partiendo, recién conociendo la música, por así decirlo. Está ahora cumpliendo su sueño, está conociendo lo que a él le gusta, está escribiendo canciones. De hecho, la primera canción que hice fue escrita para ti. Te debo decir, ojalá no te enojes, está saliendo en la tele. Yo también he pasado por hartas cosas malas y también he cometido bastantes errores. Y lo que me interesa es que no sigas cometiéndolo y apoyarte y guiarte, ¿ya? Además que hay una persona que está conmigo, entonces, y que también me ha apoyado bastante y me ha enseñado que hay cosas que uno debe cambiar en la vida. Yo no tengo ningún problema. Tú sabes que siempre te he apoyado y... No te haga ningún problema, se puede ir con nosotros. Gracias. Tranquilo. Hemos pasado tantas cosas y nos quedan muchas, así que... Fuérzalo, ¿ya? Siempre hay que contar conmigo. Gracias, papá. Un momentito. Te quiero. Te quiero. Porque estoy... pensando en ti. Porque estoy pensando. A ver, hazlo tú. Porque estoy pensando en ti. 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 Y siempre va a estar presente en cada cosa. Pucha, y entonces, ¿qué mérito vas a hacer? Porque sinceramente, yo te digo, hermosa tu canción y todo, yo me derrito, pero eso un ratito. ¿Cachai? No la vas a sacar de las preocupaciones que ella pueda tener de la casa, de las niñitas. ¿Qué mérito vas a hacer? ¿Qué estáis pensando? Tengo que buscar pega. Eso es lo que tengo que hacer, yo creo, primero que nada. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar? Un mes sin pega. ¿Y por qué no hay encontrado pega y buscado, primero que todo? Sí, he buscado, pero no tanto como debería ser, ¿cachai? Igual lo reconozco, sí. Ah, ya. He buscado así como, ay, qué puta que he buscado, ¿no? Sí. Sobre todo por tu bebé. Y no pelear tanto con la negra, porque puta que pasan peleando. Yo lo conozco hace como 6 años y todos los fines de semana pelea, así que... Sí, bueno. Ponte las pilas, hermano. Tírame la música, por favor.
Invítalo. Invita al pecho. Mira la mano. Cara. Y... las manos, cara, 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 baja, es la cola que pita, la cola pita, ahora, tú, algo adelante, dale, vamos, dale, dale, Manzaleo, da una, vuelve a tu puesto, hola, ¿cómo estás? Vale, ¿así está bien? Sí, pues, está súper. Vamos, wow, dale, más personaje, más onda. Cabeza arriba. En la cola la que invita. Espérate un poquito que estamos terminando. La otra. El otro es una compañera de un proyecto que estamos haciendo musical de televisión. Y la verdad que rico tenerte acá. Gracias. Está ahí como tímida. Sí. Es que, no, estaba mirando en verdad y... yo quiero. ¡Ah! ¡Yo quiero! ¡Esto es lo mío! No. Sí. Y baja. Invítame con la cola. Queda lento, 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 lento. Esa cara, bien. Y ahora, pecho. No. Baja. No, 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 no. Tu cuerpo, las dos. Tócate la línea de tu cuerpo. Al pecho. Arriba, las dos manos. Como la agua. Está cayendo agua. Está cayendo agua. Cae agua, cae agua, mira. Juega, juega, juega. Bien. Súper. Básicamente este tipo de ejercicio tiene que ver con romper el espejo y descubrir que dentro de ahí, de tu alma, hay siempre una mujer sexy, siempre. Reafirmáis personalidad, reafirmáis autoestima, rompes con los miedos propios de uno y la historia que uno trae la despoja. ¿Esto va a ser como un proyecto que después podéis hacer el tema? Ya. Yeah. Si te gusta esa pista, pues todo es conversable. Es que yo muero por ti. Es eso. Que no vivo sin ti. Yo solo quiero que tú vuelvas a mí. Es que yo... No, eso ya es estrofa. No. ¿Pero cómo vamos? Espera, que me están llamando. Mira, suena así. Los pacos. La jefa. Espera, la jefa. Aló. ¿Qué pasó? Te corté. Chan. Llámala al tiro. No, si me va a llamar de nuevo, pero... ¿Cuánto de tener mujer, compadre? Estoy acá en el César. No sé, Paulina, estamos acá ahora. No puedo saber a qué hora voy a estar allá si estoy acá. ¿Cachai? Tengo que ver acá primero este tema, después nos vemos allá. ¿Te parece? Pero... Oh. Ya, chao. ¿Se enojó? No, no, pero es que me dice, ¿a qué hora voy a estar acá? Y no puedo darle una hora específica. Si usted tiene que decirle, mi amorcito linda de mi corazón, lo más lindo que hay en el planeta, voy al tiro, dígale así. Ya. ¿En qué estábamos nosotros? Es que yo muero sin ti, es que no vivo sin ti, yo solo quiero que tú vuelvas a mí. No, pues sácala, el tono, sácalo, súbelo. No lo retraigas, ¿cachai? Que tú lo estás retrayendo. Sácala vos. Le falta más actitud en... ¿Crees este cuento? ¿No? Sí, más que nada. En lo vocal, más que nada, yo creo. Cuando vaya mejorando la técnica vocal, va a ir saliendo claro, lo de la perso también. Claro, pues igual me da vergüenza cantar. Sí, porque es importante. Importante en un escenario estar parado y que los nervios no te coman, ¿cachai? Es importante eso. Que... Pero es que actuar, bailar, todo bien. Pero cantar, oh, así al tiro. Oh, terrible. Pero eso es algo que voy a trabajar. Por eso me gusta estar aquí, estar haciendo este proyecto, porque me va a ayudar. ¿Cierto? Mucho. Está bueno. Sí. Uy, esto en verdad duele. Caleta. La cagó. Mira el pagada. No, puedes quemar. Camina en línea. En línea. Línea. Ya, ven acá. Nada. ¿Caché? No está en el taco. Largo, ya, eso. Más largo. Dale. Vamos, la otra, ahí. Más largo, más largo. Vamos, dale. Y... ocupa la pluma. Canta. Sean bienvenidos, entren al burlesque. Yo
creo que de aquí la Anto encontró lo que ella andaba buscando. Hoy de aquí no hay pena. Quédate, quieto. Solo un show burlesque. Y esto es lo que ella quería y de aquí va a salir una gran artista, una showwoman, porque la verdad es que ella con taco y con pluma se transforma, es otra chica. Y risas y champán. Baja tú. Locura y placer. Tú. Nadie sin pagar. Las dos. No, el placer. Me gusta mucho. ¿Puedo venir a clases de esto? Cuando quiera. ¿Cómo te sentís? De hecho, creo que como que me sale mucho más natural que todo lo demás que hemos hecho. Porque, no sé, es como más, tiene que ver como con los sentimientos de uno, así como directamente con la sensualidad, ¿cachai? Como con cosas de ser mujer, ¿cachai? Y, no sé, lo que es difícil es esto. Eso y los tacos. Suponte, nunca he sido como la mina flaquita, ¿cachai? Ni regia, ni nada, pero y siempre estaba complejada eso, ¿cachai? Como de, y aparte que soy muy alta, entonces me cuesta encontrar ropa a mi talla, ¿cachai? Como sentirse femenina siendo tan grande igual es difícil, pero en vez de tratar de como encajar yo en el modelo, ¿cachai? Siento que yo debería estar conforme con mi cuerpo y ser feliz así, ¿cachai? Y es como entrar en una discoteca así. Sí, hoy día me siento, esto me hace sentir sexy. Yo tengo un amigo. Ay, pero digo que eso es la parada, eso la actitud. Eso es. Yo no tengo lo mío. Así. Lo que dijiste es cierto. Yo tengo lo mío. Y eso es. Todas tienen lo suyo. Claro. Punto. Que tuve que traerla porque la negra no estaba. La mamá no llegó. ¿Cómo no llegó? Ayer le di permiso para que salga. Sí, sí, igual salgo a veces, entonces le di permiso para que salga. Ay, ahora estoy aquí con él. Llegó tarde. Sí, soy más rica. Todos los sábados tenemos clase acá en el canal, tempranito. Y hoy día Luismi llegó con sus niñitas que son tan ricas, pero son más jugosas. No sé si nos van a dejar hacer la clase en paz, la verdad. Así que ojalá que se porten bien nomás para que el pato no se enoje. No quiero que me reten. Papá, aparte sí. Prefiero tenerla acá. Ya, pero es que no molesta mucho, ¿no? Patito, no hay problema si es que los chiquillos están en la clase, ¿todo? No, la verdad es que yo entiendo la situación, soy papá, entonces más que estar tranquilita, que aprendan de que el espacio es de papá y que papá tiene que trabajar ahora. Es eso. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar música, voy a tomar. Última vez. ¡Qué lindo! Acá ya, y nadie para, nadie para. ¿Dónde están los abdominales, señora? No, perdí. Hay sustancia, hay sustancia. Es que es terrible porque usted canta. Hay marshmallow. Y lo que apoya es toda la pared abdominal. Eso, está en proceso. Miguel con la niña. Estaba cambiando los paños. ¿Se puede salir? Pucha, Luismi. Primera vez que trae a la niñita y se tuvo que devolver. Se va a tener que pegar el pique a la bandera de nuevo y después devolverse porque tenemos clases de voz. Que la pobrecito. Chicos, se instalen en media luna, por favor, rápido, de pie. Vean esto, por favor. ¿Reportan esto, por favor? ¿Nos vais a dejar así? La idea es que podamos entender el concepto grupal de línea y coro. Por eso se llama Chorus Line.
la buscan en internet y llega el martes también aprendía. Mira, pero mira, mira el CV. Gracias. Trabajan mucho, pero no. ¿Qué? Trabajan. Sí, trabajo. Bien, trabajan mucho, pero porque terminan siendo de la niña. Hermano, es trabajo. Estoy en ingeniería comercial. Ah, bueno, sí. Al mismo tiempo que ellos se dedican a eso. ¿Tú estás diciendo, de verdad? Yo no estoy diciendo que nosotros no podemos hacer. Yo estoy en ingeniería civil. No, no, no. No, no, pero. No, no, no. ¿Cómo se bien, yo no estoy discutiendo. ¿Cómo dos dedos de frente? El pato se volvió loco. Te juro que no puedo. O sea, ¿quiere que nos aprendamos una coreografía en 3-4 días? Cuestión, que yo no soy capaz, porque por mis capacidades, porque soy un poco más lento y más encima no puedo, no tengo tiempo. Porque tiene que pensar que algunos estudiamos, algunos trabajan, ¿cachai? Es imposible, como que colapso y no puedo. Uno no tiene que excusarse de que yo soy tal cosa porque uno está acá porque quiere estar. Estoy como chato. A ver, como que el pato que exige un viejo, man. Tengo mi tiempo, ¿cachai? Y no, y chicos, de verdad, no digan es que yo estoy estudiando ingeniería, es que yo estudio comunicación, porque ellos también hacen otras cosas. Anda, que me hagas 20.500 abdominales en mi vida y he hecho uno, ¿cachai? Entonces son miles de weas que de verdad me cansan. Hay que tener como en consideración cuáles son también nuestras limitaciones. Si queremos hacer esto, tenemos que poder hacer eso, ¿cachai? La mitad es el elenco gente nueva. ¿Entiendes, no? Sí. Gente nueva. Dile prole, prale, prole, prale. Dile prole, prale, prole, prale. Dile prole, prale, prole, prale. Permiso. Me. No. Me. Oli. Oli. No fue. Oiga, ¿y usted? Eso dice que fue un cuento más o menos. Largo. Bien largo. Entonces, ¿nos vas a contar el cuento? Eso que sí, lo que pasa es que hoy día vine en la mañana de nuevo. Y mi hija no me dejaron hacer nada. Ah, ¿viniste con ella? Con las dos. Ah, no me dejaron hacer nada, en pocas palabras. Fue un tema más que nada. La negra no se le fue de la mano a ella, sí, en realidad. Sí. Lo que pasa es que estamos haciendo técnica intensiva y estamos viendo cositas de lírica que son importantes para el desafío que estamos teniendo para adelante. ¿A ti te asignaron también un tema de musicales? Sí, profesor. ¿Cuál es? No lo alcancé a bajar. No, pero ¿cuál es? Para saber. De Corny Collins, pero lo voy a bajar, sí. Yo te propongo que trate de buscar una solución. Gracias. Importante que estamos todos emparejando la técnica para que podamos interactuar y todo eso. ¿A qué se debe esta visita a Saciasca a las 11 de la madrugada? Yo vengo a rogarte ayuda, po. ¡Fuera, Zafka! No, la Chi, viste que me ayuda a bailar. Yo te vengo a pedir ayuda para el canto. Si también que yo sea la más regia estupenda de todas. Ya, pero quiero informarte que desafortunadamente yo no estoy con mucho tiempo, así que tengo que ir a comprar unos elementos artísticos, culturales tremendos y necesito que me acompañes. Ya, pues, pero es que ahí podemos llegar a un acuerdo, pues. Yo te acompaño a comprar, tú me ayudas y a cantar. Lo que necesitas es convertirte en Alexandra. Para tener agudo. Javert Poye, afírmate adelante. Ay. Javert Poye, mira qué belleza, mira qué cosa más bella. Me veo divina. Sí. Te veis mejor. Mejor. Te veis mejor. Mejor ni hablar de cómo te veis. Bésame. ¿Querés que te bese? No. Yo te voy a besar. ¡No! ¡Cerrao! Ya poniéndolo un poquito más serio, me preocupa todo este proceso. No, pero en serio te estoy hablando, de verdad. ¿Cachai? Me preocupa un poco todo este proceso. Igual, ay, no sé, pues a mí me complica el baile, ¿cachai? No se me da. La Zafka me dijo que me iba a ayudar. Pero el canto más aún, pues, ¿cachai? Porque una me da pánico escénico, porque siento que no lo hago bien y que tengo muchas cosas que aprender y creo necesito que ayuda. Tú cuando cantáis, también de garganta, tenés súper poquita técnica, sí, entonces por eso así las cosas que así, po. Just pass, have the car, have the car. Esa eres tú, mi amor. Bueno, qué imitación más plena. Roja, totales. No, tenés que soltar, pero primero nos vamos a relajar un poco. Soltemos las extremidades totales, ¿eh? Muy bien, relajemos los cogotes plenos.
encanta. Muy bien, muy bien. Ya, perdón, perdón. Cántame algo, rápido. Así, pa, pu, el tiro. Falling in love. Que me cantan. Falling in love. Falling in. ¿Qué le gustó que hiciera? Ya cántame algo, muévete ahora, ya right now. 5, 6, 7, 8. Tererere, 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 tererere. Puta la buena foto. Yo te he hecho. ¿A quién se le ocurrió traer a este tipo de mujeres? Este tipo de gente. No hay respeto. Afuera hay un montón de gente. No, esto no puede estar pasando. Millones de mujeres con talento, millones de personas. Y aún tú te puedes inscribir en canal13.cl. Vamos cagando esta otra. Está puro weando. Yo en cualquier minuto la voy a quemar. Encuentro la razón a la gente que dice que nosotros no cantamos. Porque yo vi los tweets. Vi todos los tweets y todos los comentarios de Facebook. Y yo dije... No, esto no puede estar pasando. Y dije, señor, por favor, llévanos esta noche. Pero después dije, no es así. La gente quiere saber que cantamos, hay que empezar a demostrárselo. Porque yo vi a ti, sí, tú que te pusiste en tu teléfono y pusiste, what the fuck, hashtag amor sin bandera. Yo también canto ya. ¿Quién dijo que no cantaba? Killing me softly with this song, killing me softly with this song, turning my heart. Ya, si no me calentáis, así que no sé qué es con tocarme. Este me ningunea todo el rato. Ya, un pastel o algo, mira cómo quedó la Alexandra. Déjala, la Alexandra. ¿Da lo mismo? Mira, Alexandra. Necesito ir para allá también para las clases. Sí, pero se puede llevar antes de las 7, po. Es que no, cuando es todo el mundo está esperando. Pucha, pero no me que me avisaba antes, po. Dios mío, señor. Tengo que cumplir, pues no puedo estar fallando ya. Ya quedamos con el pato de que no podía fallar. Ay, sabes que ya se está reembalando a veces estas cuestiones, po. Este es de la Sofía, ¿no? Te pondré Mickey. Anda. Permiso. Pasa nomás. ¿Qué haces, amigo? ¿Y tú? ¿Y qué te pasó el otro día, güey? Oye, es que estaban llorando, güey. Pero ni siquiera le avisaste al pato, nada. Llegaste con unas pequeñas cosas así. Es que no te digo, o sea, salí y aparte el pato estaba con una cara aún. Pero por lo mismo, si tiene una cara, es tu profesor, pues tenés que decirle. O sea, no voy a llegar y mandarte a cambiar, pues. O en su hora, que es su hora, él es el jefe. Yo creo que tú más que nada es la oportunidad que se está dando. Tú tenías un talento, pues. Y esa weá debería aprovecharla, pues. Ayer fui a una clase con Pato de burlesque. Ya. Yeah. Pato tenía tacos. ¿Él usaba acá tacos? Sí. Y abuela acá. Vamos. Dale. Vamos, vamos. Y nada, pues tuve una clase de burlesque con, ya, pero ¿qué onda? Con así plumas en la cabeza. Sensualidad. Ay, ¿qué onda? Sí, sensualidad. Así. O sea, ¿explotaste tu lado sensual? Más o menos. ¿Y lo vas a tener? Sí, lo pasé mejor que en las clases de danza en general. Yo andaba como de más buen humor, como que, no sé. Tenía como un rollo con el pato, o sea, tenía como... O sea, no rollo, como que él tiene tanta pasión por esto que de repente Obvio. Se ciega y nos exige mucho más de lo que nosotros... Podemos dar, ponte tú. Vean esto, por favor. Lo buscan en internet y llega el martes también aprendí a... Mira, se ve. Gracias. Trabajas mucho, pero... ¿Lo qué? Bien, trabajas mucho, pero yo termino siendo de la niña. Hermano, estoy en ingeniería comercial, al mismo tiempo que ellos se dedican a eso. Siento que no estoy como al nivel que él quiere, ¿cachai? Entonces él se frustra y nosotros nos frustramos. Obvio. Y al final terminamos todos tema. Como súper mal humor, pero ahora como que lo vi en otro ámbito, no sé, siento que estoy como empezando a conocerlo más, ¿cachai? Yo quiero ir tomando la misma mano que tú, onda, yo también la necesito, ¿cachai? O sea, la coordinación. Nosotros tenemos la coordinación conmigo, ¿no? Ah, ¿cómo te explico? Entonces, por eso mismo me encantaría poder hacer un día extra, ¿cachai? Y en verdad, igual Pato hace que yo me dé cuenta que
por algo estamos en esta, ¿cachai? Esa es la cuestión, sí, el, o sea... Onda, necesitamos el esfuerzo y el rigor y darle y que nos saque el jugo para pa que esto funcione. ¿Y te voy a llevar donde yo compro mis brillitos totales? Uy, ¿ah? Y las mostacillas y todas esas cuestiones. El doble de brillo por la mitad del precio. Qué maravilla. ¿No te imaginas tú brillando? Sí. Como la con pluma. Lo he soñado muchas como veces. Como con pluma. Sí, lo he soñado en mi mente nomás. Me encantaría, me encantaría. Me encantaría, por ejemplo, esa cosita que te hacías tú con escuela. Maravilloso. O sea, con mostacilla. Me encantaría. Pero imagínate usar algo así como toda brasileña, toda estupenda, claro, toda garotinha llena de pluma. Yo estoy sacando por conclusión porque te he escuchado hablar en portugués. ¿Querés que hablar en portugués y que tienes media garotinha? O sea, encuentro que no se nota. Pero por sí, la... por mitad y mitad soy. ¿Quién es? Mi papá y toda mi familia materna son negritos de Curitiba. ¿Te moví las caderas hacia arriba? Claro, la sí, pero, oye, muéstrame en estos momentos tu sabor brasileño total. Pero sé bailar samba, lo que me han enseñado en mi casa. Nunca he aprendido samba de espectáculo, ni mucho menos, que podría ser, pero no. ¿De qué estamos hablando? Toma, ¿ah? ¿Qué te creí? ¿Querías espectáculo? ¿Querías show? ¿Querías show? Ahí tenés show. Soy pésima. ¿Tú qué sabes todas estas cosas del espectáculo? ¿Dónde aprendiste tanto? Yo formé parte de una compañía de teatro musical que se llama Luces de Broadway y ahí aprendí todo lo que sé de teatro musical. ¿Y esto tú lo hacías y, así como en tus épocas de colegio o cuando terminaste? No, yo en tercero medio entré a la compañía. Ah, ya. ¿Sí? Y pasé de curso. ¡Rajoy! Pero pasé. No, excelente. Es que sí, que yo estás nunca... metido en la música tú. Sí, es que yo te decía una cosa muy tremenda. Yo me di cuenta que yo nunca serví para estudiar. ¿En serio? Mira, tenemos algo en común. ¿En serio? Me siento más artista ahora. ¿En serio? Nunca serví para estudiar, nunca presté atención en clase, nunca nada. Momento televisivo. Amiguito, tú no hagas esto en casa. Tienes que ir al colegio. Es muy importante para tu futuro. Sí, hay que estudiar. No, en serio, hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. Sí. Si no, vaya a estar como... como nosotros. Pero bueno. Bueno, como ella cagándose de hambre, pues yo no me cago de hambre ni cagando. Vaya a la feria. ¿Cuánto estoy sacando a la feria cada vez que va a ir por día? No, una mierda. Estoy sin pega hace aproximadamente como un mes, ¿o no? Ya, pues, weón. Empieza a ideártela para ganar plata con tu talento, weón. Consíguete algún amigo, weón, que toque guitarra, weón, y dejáis la patada cantando cualquier canción, cualquier bachata. La rompís, weón. Pues algo te lo dieron, weón. No estoy metiendo en la feria, tiene un talento tremendo. Haz algo con eso. Sí, weón, sí. Y ¿sabes que no eres tú solo el único que me ha hecho? Mucha gente más ya me lo ha dicho. Entonces, ¿por qué no lo así? Ahora ya no va por un tema de que si me gusta o no me gusta, va por un tema de necesidad más que nada. Por eso, lo tenés que hacer. ¡Colomba, ven a comer! Es que sabes que se va a poner a llorar y no quiero que esté llorando. Entonces, pues tiene que comer la comida. Prefiero darle la comida a la Fofi. Oye, más encima, después tenemos que ir a las clases. Sí, no está la negra. Está la cagada de nuevo. Salí cuando estaba durmiendo la negra, se enojó. ¿Pero como que te escapaste? O sea, fue como un impulso, ¿sí, cachai? Y salí, pues, cachai. Te escapaste, weón. Escapé. La weá. ¿Te cachó? Porque ya claro, estoy como raja. Me pintó el mono. ¿Ya estoy como raja el otro día? Sí. Como guata. Pero weón. Por eso tuve que quedarme con las niñas y no pude ir al. ¿Dónde? Al tema de la mañana del ensayo. Con Pato. Pero weón, no, es que no te entiendo. ¿Cachai? Que tenéis 28 años y tenéis responsabilidades, tenéis dos hijas, tenéis esposa y nos estáis cachando para dónde la micro, weón. Que si por eso me falta ordenarme y eso es lo que quiero, que la negra también me ayude con eso. No, 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 la negra no tiene que ayudar. Acá, no, la negra acá no tiene que ayudar. Esto es una decisión tuya, weón. Es una decisión que tú te quieras enfocar. Que yo creo que realmente es que no siento que quiero. No ¿Cómo no siento como, que quiero? O sea, ¿qué no, quieres? No tengo. Por eso te. No tienes que, un querer. Por eso creo que hago las cosas que hago. Porque no tienes una meta, tengo, no tienes un querer. Claro, no me he puesto meta, ¿cachai? Y eso es lo que tengo que empezar a hacer, ponerme meta. Te voy a mostrar una canción. Espero te guste. Cancel. Hey, you. I really love the things you do. I could walk to the moon just for you. You're the one, I can feel it always on my mind.
llamó la atención el teatro musical y no, no sé, por ser simplemente cantante o simplemente actor? ¿Es simplemente Andrés? Claro. ¿Por qué no simplemente Andrés? No sé. Porque creo que en el teatro musical puedo hacer más cosas que siendo simplemente cantante. El primer musical que yo vi que me encantó fue La Novicia Rebelde. Y lo vi, de hecho, lo vi en la tele y fue así de... ¡Qué lindo! The hills are alive with the sound of music. With songs we have sung for a thousand years. To sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is low. Me encantaría sabérmela en este momento. Va a cantar contigo. I know I will hear what I've heard. Diez. 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 A ver. Mira. Ay, pero hay un millón de opciones. Convertirnos en la... ¿Necesitas la diosa del pop? Porque yo te explicaron algo muy tremendo. ¿Qué? Existe la reina del pop, que es Madonna. ¿Sí? La princesa del pop, que es Britney. La Mother Monster, que es Lady Gaga. ¿Ya? Y sobre toda ella está la diosa del pop. Que es Cher. Que es Cher. Triple gela. O sea, amazing, más desafío, o sea, para ti. Imagínate imitar una diosa, boy. Sí, yo sé que no soy igual a la señora. ¿Cachai? Eso lo tengo claro. Soy literalmente, como leí en un tuit, ¿eh? Sí, soy el doble literal de Cher. Este mensaje es dirigido para ti. Tú sabes quién fuiste. Escribiste, es el doble literal con mayúscula de Cher. Sí, soy el doble literal de Cher. Mírame, orgulloso de serlo. ¿Eh? ¿Ah? Orgulloso. Te tengo plenamente identificado. Oye, miren lo que te voy a decir. Échate a cantar como ella, pues. Vamos, maldita, vamos. Porque fuiste mujer, vamos, maldita. Que detrás de un computador, detrás de un teléfono, puedes escribir cualquier cosa. Pero ponte 3 horas a maquillarte, po. Aguanta 20 minutos con los tacos de 15 centímetros, 3 números más chicos que tu pata, porque para la pata mía no existe. ¿Ah? Claro. Pon, y lo principal, canta como la vieja. Eso nada más te digo. Si tú tienes un talento, súbelo a YouTube usando el hashtag Amor Sin Banderas y ven a... ¡Demuéstranos! ¡Demuéstranos! ¡Vamos, maldita, vamos! ¿Quién tiene el pelo más largo, maldita? ¡Vamos! Me falta ordenarme, Nick. Pero es que caché como que me decís todo el rato debería ordenarme, debería hacerlo, sí lo voy a hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¡Hazlo, weón! Agarra un cuaderno y empieza a decir, weón, qué voy a hacer. Ok, mañana, en vez de ir a la feria, voy a ir a cantarle a Nick. Mañana. Chao. Y prueba, weón. Prueba cómo te va. ¿Por qué te metiste a esto? Por eso, porque la música. La música te motiva y... ¿Te motiva a qué? ¿A qué te metiste a esto? Por eso. ¿Tuviste que haber tenido alguna? ¿Cuál es tu sueño? Ser cantante, weón. ¿Tu sueño es ese? Ser cantante. ¿Y por qué no estás cantando? Es que en la micro no siento que vaya a ser. Weón, eso es cantar. Un cantante canta en cualquier puto lado. Si tu sueño es ser cantante, cantáis en la ducha, cantáis en la micro. Yo estoy en una carrera que la estoy dejando de lado por emprender mi sueño. ¿Cachai? Eso es querer algo de verdad. O sea, yo estoy dejando de lado todo por la música, weón. Porque me tengo fe, porque me quiero comer el puto mundo. Y me creo el mejor cuando estoy en el escenario. Porque si no me lo creo yo, nadie más se lo va a creer. Muéstrame las canciones que he escrito, po. Mira, he escrito... Igual he escrito varias letras. Mira, esta es una que como se la escribía a mi viejo. El coro es como... 'Cause I'm here thinking of you and everything you left me with your unconditional support. Habla de... Dice todo lo que me dejaste. Sí, es como... Sorry, como que me emociona el tema. La experiencia, no sé, que mi viejo siempre ha estado como en todo. Y siento que yo nunca me había puesto a escribir una canción. No te voy a mentir, jamás. Jamás. Y de repente fue como, wow, la tengo. Tengo que darle un ritmo, ¿cachai? Nunca pensé que podía yo escribir una cuestión así. Yo siempre he pensado como mis años 13 fueron los peores de mi vida. El fallecimiento de mi viejo, me descubrieron la cuestión que te conté en mi cabecita. Cuando tenía 13 años, me descubrieron un tumorcito cerebral, osteoblastoma se llama, y tuve muy grave. Muy, muy grave. Una operación de 9 horas, y después no era uno, sino que eran 2. Y en verdad estuve en la UTI
Puedo decir que estuve a punto de morir. Fue grave. Dos tumores cerebrales. Para mi viejo, para mi familia, fue muy complicado. Me cambiaron de colegio, un colegio mixto, un colegio de puros hombres. Entonces comprenderás que fueron tres cambios en un año brígidos. Entonces, pero uno, no sé, tú te vas adaptando a las circunstancias. En verdad, yo aprendí de eso. Salí adelante, lloré lo que tenía que llorar. Y siento que como que igual me puse una coraza de decir, ¿sabes qué? No quiero sufrir más. De todo lo malo se contrapone con miles de otras cosas buenas que me han pasado. Hay más cosas buenas que me han pasado. Hay cosas más buenas que me han pasado. Es una buena manera de salir adelante. Sí. Ver el vaso medio lleno que medio vacío del vaso. Hoy es un día bastante especial. Mi amado personal me tiene muy nervioso porque hace un tiempo atrás yo les conté que había un productor muy importante que era Enrique Inda y que es el productor más conocido en Chile en términos de musicales. Es el productor de Cats, My Fair Lady, El Hombre de la Mancha, La Noche Rebelde. Y yo les conté que él estaba interesado en tomarnos una audición para ver el nivel de cada uno de ustedes y de cierto modo ver mi capacidad como director. Nos dio la posibilidad una semana más. El martes nos tomamos la audición. El ojo, que normalmente hubiese sido mañana a las 10 de la mañana. Claro. Y por eso el sábado yo había trabajado con ustedes construcción de personaje y por eso es que le pedí a ustedes que trabajaran en la casa las áreas personales. Reparta esto, por favor. La idea es que podamos entender el concepto grupal de línea y coro. La buscan en internet y llega el martes también aprendía. Lo dije, lo pedí, cosa de que hoy yo revisara lo que ustedes trabajaron. Así que las cartas ya están tiradas. Igual es súper heavy que Enrique Inda y Lucho Fierro, que son así los grandes productores de musicales en Chile, nos quieran ver audicionar. Yo he trabajado con ellos en un par bueno, no en un par, en varias. varias producciones, pero y así son mega producciones, de estilo Broadway. En este momento estamos en el escenario del Teatro Municipal de Las Condes. Estamos haciendo un pequeño break en un ensayo de la obra El Hombre de la Mancha, que es una obra emblemática dentro del teatro musical en el mundo. ¿Todo bien, jefe? Sí, sí, muy bien, muy bien. No, vamos muy bien. No, lo que he visto ya, vamos muy bien. Maravilloso, sí. Y la verdad es que igual me preocupa un poco porque no sé si estamos preparados como equipo para audicionar para ellos, ¿cachai? ¿Sacan cuando yo les digo aprovechen el tiempo y los pierden? ¿Y pierden tiempo en hueá? Estoy preocupada igual por el musical. Con la audición, en el fondo estoy asustada, estoy súper asustada porque no sé hacer esto. Me pasa con el tiempo. Como que estoy súper rígido con eso, pero obviamente en este momento tenemos que. Vamos con todo. Yo igual tengo cosas que hacer, filo, las dejo botas. Las dejo botas, pero tengo pánico, no sé cómo se hace, ¿cachai? ¿Quién sabe sobre Luis Miguel? Yo. ¿Qué pasó? Estaba haciendo su casa. La negra todavía no llegaba, entonces no podía dejar a la niñita sola. Ok. No, si esto es imposible. Contesta nadie. No sé cómo lo voy a hacer ahora con el pato. ¿A qué le diré al pato, weón? Pato. Ya les dije ya los días que tuve problemas con los niños y ahora de nuevo, puta. Última vez que tú faltas. Entonces el discurso para todo, chico. El juego recién comienza. Busca uno de acuerdo con la negra, sí, yo le dije, pero es que como fue a sacar el la cuestión para el niño, para la matrícula. Contesta, contesta. Si no contesta, no sé qué va a hacer. Van a matarme en la escuela. No, es que yo me. Está ahí, mamita. O te va a llamar a la abuela. A ver si las puede tener un rato. No contesta, man. Thank you.
know we paint the town. And all the jazz, I'm gonna root my knees and roll the stockings down. And all the jazz, stars, the cars, I know a whoopee spot where the genie is called, but the piano's hot. It's just an icy hole where there's a nightly brawl. And all that jazz. Hasta ahí no me sé. Hasta el momento. Oh, come. ¿Quién hay? ¿Vas a comprar la letra? No, pues, tengo una audición. No, no me vendió. No tenía tiempo, te digo, te lo dije. El sábado. Como tú quieras, pero tus compañeros te lo aprendieron. Como para que tomen esa conciencia. Por eso te digo. Dele, dele. Ah, sí. Como siempre, para el amor, amor, la noche es especial. Oh, sol, no alumbres esta ciudad. Amor, amor, no falta nada ya. La luna, puedo ver el sobre mí. Sí, pero no me da. Ahora no me da, lo localizado, nada. De ahí termina. Disculpa, Pato, en verdad no. De verdad, te pido perdón por no aprenderme la letra ni saber la eso, porque no podía. Donde no te voy a equivocar es sí, en Marte. Sí, voy a tratar de poner todo bien. Sofía, mira, esta es la canción que me dieron para aprenderme. La suerte que mi amo mostrará con la gran magia que lo hará triunfar. Ni Sherazada ni Alibaba pudieron nunca imaginar. Y vaya qué sorpresa va a tener, solo la lámpara debe frotar. Esa canción me tengo que aprender, hija. De la puesta la voy a cantar cuando me la aprenda. Esa para la audición de ahora, que el Pato nos pidió y parece que hay que presentársela junto con la coreografía, parece, no sé. Voy a hacer una excepción entendiendo de que los procesos de aprendizaje se construyen así, ya equivocándonos. Entonces, como vimos el área de hoy no me puedo levantar, oh, bueno, ya. Me cuesta tanto olvidarte, veámonos esa área. Vamos, acuérdate sin mover las manos, sino que hable el cuerpo. Ese algo que soy yo mismo, soy yo mismo. Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. Para mí esta es una. Los ojos. Cara oculta es la resulta de mi idea genial. Echarte me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. De ahí vamos a ir dando las correcciones para que tengan un minuto de reflexionarla y volvamos a corregir. Gracias por la oportunidad. ¿No pudiste ir a las clases? No, pues si tú sabes que yo tenía que ir, no pude ir. Me estoy quedando sin colegio, si por eso fui para todos lados, fui para Santo Tomás, para todos lados, fui, me atrasé. La directora llegó tarde, tuve que esperarla. Al Pato yo ya no sé qué decirle, yo ya agoté todos mis cartuchos ya con el tema ese de andar pidiendo disculpas, que aquí, que allá. ¿Por qué no fuiste con la señora? Es que los días me dieron jugo o algo, no puedo llamar a las niñas. Yo tengo que andar solo en esas cosas, ¿cachai? Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, yo ahora falté y hoy va a quedar mal, ¿cachai? Quedo como irresponsable de eso, entonces, al final. Necesito ir a las clases, tratar de estar ahí, ¿cachai? Sí. Te puedo hacer vestirte
cuando llegaste al lugar, tu deber era su nombre. Respira. Inventa. Cuéntame qué te pasa. Pero malo es que me lo hace hasta ahí. Gracias. Siguiente. Yo sé que lo tuyo es con un área en pareja, pero veamos... ¿Canto el coro, no? Ya. Son por el león abandonado. ¡Oh, pelotita! ¿Ah, están pololeando? No. ¡Oh! ¡Se le salió todo! Se le salió solito. No, porque dice, acaba de decir, me un pololeo solito. No, no dije eso. ¿Qué dijiste? El pololeo botado. ¿Viste? ¿Te escucharon? No dije eso. Algo de pololeo. ¿Un leoncito? ¡Mentira! Yo pololeo solito, dijo. No. Yo dije, chucha, está pololeando ya, qué rápido. Más rápido. ¿Y dónde está? Se fue a hacer Los Miserables. ¿Con quién se fue a hacer Los Miserables? Se fue a hacer Los Miserables. Estamos esperando, nos vamos en un ratito de gira. Y aquí estamos parte del elenco. Estoy con la Jose, que es Eponín. Estoy con Vicente, que es Angel Glass. Y estoy con Pablo, que es el malo, que es Javert. El elenco joven de Les Miserables. Ya, estoy hiperventila, parece. Contarle la verdad. Si sabe qué pasó, se irá de aquí. Quizás no volverá. La rechaza. Y no sé por qué. No quiere ser el rey que debe ser. El rey que vive en él. Siento un nuevo amor. Te mueve un poquito. Melio. ¿Ah? Me falta la nalita. ¿Cómo te sentías en las clases mismas? Bacán. ¿Sí? ¿Estás aprendiendo bien? Bacán, me gusta. Aparte que esto es como volver a cuando yo tenía 18 y estudiaba teatro. Ay, qué rico. Han pasado muchos años. Pero igual sabes que no está fácil la cosa. A mí me cuesta en esto, ¿cachai? Yo no sé cómo se hace esto y ya me mandé la cagada en el ensayo de la audición. Que ponerle harto trabajo. Sí, pero yo igual lo bueno es que te cuesta, no que no podí. Ay, es que no sé, ¿sabes qué? No sé. Lo voy a decir. Cuesta, espero. Con trabajo espero lo poder. Espero vaya a poder, porque eso es tan ti, yo lo veo. Ya, vamos de nuevo a aprenderla aquí. Un poco más exacta la huevo. Afinado todos los meses. ¿Vamos de nuevo? Sí. No, intimida todo este asunto de la grabación y el doblaje y el tecnicismo y la cuestión y no conozco la canción todavía y estoy... El
Andrés, que es el más talentoso, igual yo lo veo que le cuesta un poco, ¿cachai? A mí, imagínate, no sé cómo hacer la cuestión. Siento que por más que ensayo no me sale, ¿cachai? Entonces voy a tener que darle más porque no me quiero quedar atrás, po. Deja de decirte algo más. Yo no gasto tiempo en cualquier placer. ¿Cómo el ritmo aquí? Yo creo que ahora hay que empezar a cantar de alguna forma. ¿Pero no sabéis cómo es el ritmo? Tiempo en millón, ya. Si te quedas, hay más. Más diversión. Más diversión. No me suena bien, no sé apoyarlo. Vos tenés que, lo que te dice, pues como cachar la letra primero, lo que dice, porque trata como que le seducía a un loco, ¿no? Es como... En cuanto llegaste al lugar... Pam, pam, quedé loca porque se notaba que tenía cualquier moneda, cualquier moneda. Primero practiquemos esto. Primero practiquemos esto y después vemos. Yo te ayudo a hacer algo. Ya, sí, bueno. Gasta tiempo en mí. Cachai, que es peludo. Yo estuve toda la mañana en eso y gasta no... su tiempo, gasta tiempo en millón, ya. Sí, bueno. De ahí la vemos bien. Hagámosle algo a eso. Una, como una pequeña... Como una planta en movimiento. ¿Eh? Ya. Yeah, yeah, yeah. Oh, ni parón. Tengo que empezar a hacer lucas por mis hijos, por los niños. Tengo que hacer monedas. Papito, ¿podemos cantar una cancioncita? Pero por atrás, ya. Hola, hola, damas y caballeros, vamos a hacer una cancioncita para que... Algo de Prince Royce. Mira que tengo que hacer monedas para llegar a la casa porque así no me van a pegar. Dice. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Bueno, más o menos así. ¿Le gustó la canción o lo que dice el público? ¿Ah? Seguimos, seguimos. Otra, otra, otra. Para tener chiquillo, así que pongan la mejor cara. Cántate otra. Oye, dice. Por ti yo vivo y sin ti muero. Sabes que sufro si no te tengo cerca. Por ti yo vivo. Bajaron los helados, bajaron los helados. Ya, chiquillos. Oye, un abrazo, que les vaya muy bien. Se emocionó, mi amor, con la canción, parece. Gracias, papito, gracias, que les vaya muy bien. Fue una buena cooperación. Un besito y algo alma. ¿Ah? Se agradece, se agradece. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, dama, que les vaya muy bien. Gracias, mi amor, muchas gracias. Chao, dama, que les vaya muy bien. Gracias, gracias. Parece que me está yendo bien. Gracias a Dios, así que muchas gracias. Muchas gracias, señor conductor. Vamos de nuevo. Con el gorro. Llegaste al lugar. Qué brillo. Siento que no puedo, ¿cachai? Se me da muy difícil. No puedo. O lo haces o te vas. Es así de simple. Si no lo quieres hacer, es que ya te... Ayer fue lo mismo. ¿Lo haces o lo dejas?